mujeres engañadas. ¿Hasta cuándo? Me voy a bañar. Esto no se va a quedar así, Humberto. Me la vas a pagar. Y muy caro. Ya dámela, ¿sí? Espérate, entiende. Bueno, pásame la tacha por abajo de la mesa. Rápido, ¿eh? ¿Qué te parece el nuevo cuartel del Club de las Mujeres Engañadas? Ay, sí, sí. ¿Qué te parece? Está tan bonito, tan elegante. Está perfecto, solo necesitamos comprar una computadora, arreglar un poquito y un logotipo. Le voy a decir a mi hijo César que sabe de esas cosas. ¿Un logotipo? Hay que hacernos publicidad para que todo el mundo sepa que tenemos ya este lugar y tenemos un teléfono abierto y para que nos llamen y... ¡Híjole, César! ¿Qué te parece? A todo dar. ¿Sí? Oye, Ceci, pero... Ay, Ceci, tú vas a tener que pagar ahorita mientras todo esto, porque yo ahorita no puedo, Ceci. Bueno, el proyecto lo merece. Entonces, ¿qué es un hecho, Ceci? Sí. ¿Vamos a ser socias? ¡Socias! 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 Vamos a sacar a todas las mujeres adelante, amiga. Hola, chiquita. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Por qué le mentiste a María Rosa diciéndole que vivías en el departamento 402? Lo que pasa es que, señor, nos acabamos de cambiar de casa. O sea, es por eso. Ese departamento estaba vacío antes de que yo lo ocupara. ¿Por qué no sigues mintiendo a todos, hijo? ¿Por qué no nos dices la verdad, Ricardo? Mi hija y yo queremos escucharla. Perdóneme, señor. Pero lo primero que tiene que saber es que yo quiero mucho a María Rosa. Uno no le miente a las personas que quiere. Si le digo la verdad, me promete que no se va a enojar. Mejor dime la verdad y asume las consecuencias. Yo no vivo en el 402 porque... O sea, mentí porque... Porque pensé que María Rosa no me iba a pelar. ¿Pero por qué? ¿Por qué no te iba a pelar si estoy enamorada de ti desde la primera vez que te vi? De Rosa. Señor. Lo que pasa es que... Yo soy pobre. Sí, yo soy pobre. ¿Qué estás diciendo, Jessy? ¿Estás sorda, Adriana, o qué? Estoy saliendo con Gerardo. No, pero ¿qué no sabes lo que dicen de ese chavo? ¿Qué dicen? Pues que se mete drogas. Ay, Adriana, ¿cómo crees? Son puros chismes. Mira, chismes o no, yo que tú me andaría con mucho cuidado, ¿eh? Bueno, gracias por tus consejos, amiga. Bye.
Papá. Papá. ¿Qué te pasó, hijo? María Rosa y su papá me cacharon la mentira. Es que ¿por qué, papá? ¿Por qué todos los hombres son unos mentirosos, eh? ¿Por qué todos los hombres engañan a las mujeres? No, hija. No todos los hombres son así siempre. Ahora entiendo a mi mamá. Se siente horrible que te engañe. Lo de tu madre es muy diferente, es distinto. Tú estás muy joven, no te has casado y Ricardo no te engañó con otra chava. Pero me mintió, papá. Me mintió, que es lo mismo, me defraudó, papá. Ahora, ¿cómo voy a poder confiar en él otra vez? Perdóname, mijo, pero es el momento de decirle a don Javier toda la verdad. ¿Qué caso tiene, pa? María Rosa ya no quiere saber nada de mí. Porque las cosas hay que hacerlas bien. Te lo dije desde un principio cuando empezaste con tus dichosas mentiras con las niñas. Haciéndote pasar por rico, por lo que no eres. Ven, vamos, órale. Vamos con el señor Javier, vamos, ¿cómo que no? Órale, vamos. Pues ándale. Si en todos lados se cuecen habas, hijitas, por eso les digo que se cuiden. Mira nada más quién iba a pensar que hasta los muchachitos se engañan ahora. Ay, hermanita, qué partidazo te agarraste, ¿eh? El hijo de un conserje y una sirvienta. ¡Cállate, Jessica! ¿Que no te das cuenta que me duele mucho? ¿Pero qué, hijita? No tienes por qué sufrir. Si el ser humilde no es ningún pecado, mamacita. Hay gente que tiene más bases morales siendo humilde que los que se jactan de ser de la alta sociedad, hijita. Hola. ¿Más flores? Todos los días te voy a traer flores, Yolanda. Pásale. Gracias. ¡Papi! ¿Cómo estás? Muy bien. María Rosa, ¿cómo estás? ¿Me ayudas, por favor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Saben qué? Qué bueno que está reunida la familia porque me las voy a llevar a comer a un lugar precioso. Y no acepto que me digan que no. Voy al tocador. ¿Eh? ¿Puedes ir sola? Ay, claro, claro. No, yo te ayudo. No, Madrina. No me tardo, mi amor, de verdad. Pero con cuidado, ¿no? Claro. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Me espera la señora Catalina Duarte. Sí, cómo no. Pase por aquí, por favor. Gracias. Buenas tardes, Joana. Javier, hola. ¿Y mi beso? No estarás enojado conmigo. No, para nada. ¿Y mi mamá? Fue al tocador un momentito, no debe tardar. ¿No sabes para qué me citó aquí con tanta urgencia? La verdad, ni idea. Adelante. La comida en este restaurante es deliciosa. Les va a encantar. Buenas tardes. Buenas tardes. Mesa para cuatro, por favor. Sí, cómo no. Por aquí, por favor. Adelante.